paese giapponese aveva preso. Y por ejemplo, vamos a Paraguay. A Paraguay un día, ya pensaba, ya con la tecnología avanzada. Lleva. Pero ¿qué pasa? Si hoy nos ven en 17 departamentos, ¿qué pasa en las 240 municipalidades, pueblos, a compañías? No tienen dinero, no tienen un seguro médico para ir